Igual que el faro guía nuestro camino, lo haces tú, empresa centenaria. Tus profundas raíces te sujetan firme sobre la roca, igual que el hombre valeroso hace frente a la vida. Con la experiencia curtida en mil batallas, con la esperanza que traen los primeros rayos del día. Quisiera ser como tú, para contemplar el horizonte infinito, para que me guíes en este viaje, para conquistar mi destino. Que me lleve hasta ti el viento de levante, a conocer puertos nunca vistos, deseando vivir mil aventuras, soñando con alcanzar nuevos hitos. Así que dime, faro centenario, ¿hacia dónde debo mirar? Brújula, guardián del tiempo, nuestro referente, estrella polar. Que tu luz sea el espejo de mi éxito, latidos de esperanza y libertad. Porque tu historia es símbolo de nuestra economía, ejemplo para el futuro y orgullo a nivel provincial. En el que nos reunimos para rendir homenaje a la historia empresarial de nuestra provincia. Empresas centenarias que son referentes socioeconómicos a nivel provincial, nacional e internacional. La Cámara de Comercio de Alicante y la Asociación de la Empresa Familiar tuvieron en el año 2019 la feliz idea de reconocer a las empresas centenarias. Una gala que celebra hoy, como ya les hemos dicho, su tercera edición y que AEFA y la Cámara no habrían podido sacar adelante sin el importante patrocinio de la Diputación de Alicante, de Cajamar, del Ayuntamiento de Alicante a través de Impulsa Alicante y la colaboración de entidades como KPMG, Padima, Diario Información y Museo Comercial. Gracias a todos ellos, estamos aquí nuevamente en este teatro principal, símbolo de la cultura alicantina, que este año conmemora además su 125 aniversario. Y ahora nos gustaría comenzar esta gala de entrega de premios con el discurso inaugural del alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, quien desde la institución que representa cada año apoya, cómo no, la celebración de esta gala. ¿Sí es tan amable? Pues muy buenas noches. Querido presidente de la Diputación, Carlos Mazón, rector de la Universidad Miguel Hernández, don Juan José Ruiz, presidenta de AEFA, doña Maite Antón, presidente de la Cámara de Comercio, don Carlos Baño, concejala de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante y presidenta de la Agencia de Desarrollo Local, doña Mari Carmen de España, diputados provinciales, alcaldes de otros municipios, en particular el alcalde de Aspe, director territorial de Cajamar en Alicante, don Manuel Nieto, al resto de autoridades, empresarios, galardonados. Muy buenas noches, bienvenidos al teatro principal de la ciudad de Alicante. Un orgullo para mí como alcalde, para esta ciudad, el volver a acoger pues esta gala de tercera ya, gala de empresas centenarias. Ese faro que veíamos en el vídeo, tan acertado, creo que lo dije o lo he repetido en las dos galas anteriores, no podía haber un símbolo más acertado. Aquellos emprendedores, aquellos innovadores que hace más de 100 años emprendieron sus negocios, en muchos casos desde el seno de la familia, tan vinculadas estas empresas centenarias con también las empresas familiares, dando ejemplo, diciéndonos de cómo tienen que hacerse las cosas. Y de nuevo este año, nuevos galardonados, nuevos premiados en ese club que va ampliándose día a día, año a año. Maite, enhorabuena a ti, a la Cámara, Carlos, presidente,
por la labor que se está haciendo de reconocimiento a aquellos que durante más de 100 años, de forma ininterrumpida, han estado al pie del cañón, impulsando una provincia, sus ciudades, generando riqueza, generando empleo. Un ejemplo absolutamente para todos a seguir, casos de éxito. Claro que se han quedado muchísimas empresas en el camino. Ningún empresario lo es realmente si no va acumulando, junto a los éxitos, algún que otro fracaso. Y en eso consiste, en intentarlo siempre, levantarse siempre. Empresas con dos guerras mundiales, una guerra civil, pandemias, crisis a sus espaldas y que siguen al pie del cañón. Y probablemente hoy más fuerte que nunca, y los galardonados lo demostrarán. Permítanme que barra para casa y hable pues de la carnicería Vicente Giner. Quien no haya pasado por el Raval Roig de Alicante, ese barrio tan característico de nuestra ciudad de pescadores, y no haya pasado por esta carnicería, pues no sabe lo que se pierde. Porque al producto de primerísima calidad pues se une la innovación. Innovación con cosas curiosísimas, embutidos donde se mezcla lo marinero y donde pues uno puede comer un embutido con algas, por poner un ejemplo. Y hecho este publirreportaje particular, poner el acento en un hecho que se ha producido hoy, que viene también a cuento. En 1510, el rey Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, otorgó el privilegio real a la ciudad de Alicante para constituir lo que hoy conocemos como denominación de origen, con un decreto de protección de los vinos alicantinos. Estamos hablando de empresas centenarias, bueno, pues más de 500 años. La denominación de origen más antigua del mundo, 200 años anterior a Oporto, que sigue reivindicándose como la más antigua. Y eso es esta provincia, y eso es el carácter de los alicantinos, el carácter emprendedor, el carácter de trabajar y hacer el mejor producto, el carácter de ir trasladando generación tras generación el bien hacer y el buen saber. Muchísimas gracias, enhorabuena Cámara, a EFA, a todos los presentes, a todos los patrocinadores de una gala que es de las que realmente merece la pena. Así que bienvenidos a este teatro principal, que en cuanto el interventor nos lo autorice, cambiaremos el patio de butacas. Muchísimas gracias. Cuatro generaciones después, todo un referente en el sector textil, gracias a su decidida apuesta por el diseño, la calidad y la innovación. Conozcamos mejor a hijos de Antonio Ferre. La empresa Hijos de Antonio Ferre es una fábrica de tejidos que, bueno, actualmente nos dedicamos fundamentalmente al tema del textil hogar y también a la moda, en lo que hace referencia sobre todo al calzado y la marroquinería, pero esta empresa tiene sus orígenes en 1914. En aquella época fue mi bisabuelo, Antonio Ferre Ferre, que tenía un almacén de abonos, y los abonos iban envasados en sacos de yute, y como, claro, había poca afluencia de público en el almacén, compró un telar de segunda mano para ir fabricando el tejido de yute que sería necesario para envasar los sacos del abono. Empezó a venderlo y poco a poco pues fue comprando más telares hasta que básicamente la actividad se centró en la venta del tejido de yute. Un hito importante dentro de la historia de nuestras empresas fue el año 1947, en el cual se fundó la empresa Hilaturas Ferre. Esta empresa se crea para fabricar un hilo, unas materias que eran difíciles de encontrar, haciéndose cargo de esta hilatura lo que sería la segunda y la tercera generación. En este caso era mi abuelo Alfredo Ferre y sus hijos,
que eran mi padre Antonio Ferre y mi tío Alfredo Ferre. Fue ya a partir de los años 90 cuando la cuarta generación, que somos los que estamos ahora mismo al cargo de las empresas, nos hicimos cargo de la gestión de las mismas. Entonces hicimos un cambio, digamos, radical en la producción. Pasamos de fabricar los tejidos de yute y, en fin, cosas un poco más industriales y nos centramos más en el mundo del textil hogar, la decoración, el calzado, la marroquinería. En la actualidad, después de esta larga etapa y de todo lo que hemos vivido durante nuestra historia y cumplidos 108 años, seguimos con la misma ilusión de siempre. Seguimos siendo una empresa familiar con muy fuertes lazos familiares. Esperamos seguir mucho más tiempo con nuevas generaciones que se están preparando en estos momentos, aportando calidad, sostenibilidad, bajo nuestros valores de honestidad y seriedad y profesionalidad. Empresa Centenaria 2022, hijos de Antonio Ferre. Entrega el galardón Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante. Lo recogen Antonio Ferre, Ofelia Rivera y Sonia Ferre. Muchas gracias a EFA, a la Cámara de Alicante y a todas las entidades patrocinadoras y colaboradores de esta entrañable gala. Es un honor que hayáis considerado a nuestra empresa como merecedora de este reconocimiento. ¿Quién os iba a decir que un pequeño almacén de un pueblo de la Sierra de Alicante iba a tener esta historia que hemos vivido y que seguimos viviendo? Las primeras generaciones ni de lejos lo hubieran podido imaginar. No es fácil que una empresa industrial llegue a cumplir más de 100 años. Y esto no hubiera sido posible sin todas las personas que han trabajado directa o indirectamente en nuestra empresa. Gracias al esfuerzo y dedicación de todos ellos durante estos 108 años, seguimos todavía en este camino. Muchas gracias a todos los trabajadores y colaboradores que nos han acompañado durante estos 108 años. También quiero dar las gracias a toda la familia. Aquí estamos representados una persona de cada una de las ramas familiares que estamos actualmente en la empresa, de la cuarta generación. Gracias a todos los que están formando parte de la gestión y del accionariado y también a los que no están en la empresa pero siguen formando parte de la familia. Creo que uno de los secretos de nuestra longevidad es tener unas raíces familiares fuertes y compartiendo los mismos valores y principios. A este respecto, durante el tránsito entre la tercera y la cuarta generación, aprobamos un protocolo familiar en el cual plasmamos todos nuestros principios y valores y nos dotamos de unas normas para regular las relaciones entre la familia y la empresa. Esto es una cosa que yo aconsejaría a todas las empresas familiares para evitar los típicos conflictos que aparecen tanto en los cambios generacionales como durante el funcionamiento de las mismas. Quisiera dar un recuerdo y una dedicatoria especial para mi padre, Antonio Ferre, que fue el gerente de esta empresa durante toda su vida en activo
y para mi tío Alfredo, que falleció recientemente y que fue el presidente del grupo durante muchos años. Ellos fueron los que nos pasaron el testigo en la dirección de las empresas y nos transmitieron sus valores. Ya no están entre nosotros, pero han sido y siguen siendo nuestros faros durante toda esta trayectoria. Va por ellos. Mirando al presente y al futuro, estamos 100% comprometidos con la sostenibilidad. Creo que somos pioneros en el mundo del reciclaje en el sector textil y se nos ha reconocido por ello en muchos ámbitos. Actualmente, centramos nuestros esfuerzos y nuestros nuevos proyectos en ofrecer hilos y tejidos fabricados con fibras recicladas, aportando nuestro pequeño granito de arena para mejorar la salud de nuestro planeta. Nada más, enhorabuena al resto de los premiados y que disfruten de esta preciosa gala. Gracias. Maite, como presidenta de AEFA. Bueno, Antonio y familia, lo que sí que quiero deciros es que qué maravilla, porque creo que unís dos cosas. Podríais llamaros con orgullo ya tataranietos de Antonio Ferre y al mismo tiempo ser un ejemplo de innovación y de visión pionera en sostenibilidad. O sea que qué orgullo y enhorabuena. Bueno, autoridades, todos, amigos, homenajeados, muy buenas noches a todos. Como presidenta de AEFA y miembro de Empresa Familiar, siento una gran admiración, en mayúsculas, y gran respeto por las empresas que son capaces de superar el siglo de existencia. Cualquier empresa de las que estamos aquí, que esté en primera generación, y hay que resaltar que menos de la mitad de las que se inician de cualquier naturaleza superan los 5 años de vida. O que esté en segunda generación, a la que solo llegan con éxito el 30% de las empresas familiares, en tercera generación solo un 15%, o en cuarta solo un paupérrimo 3%, sabe perfectamente las grandes dificultades que supone sobrevivir a los distintos problemas, tanto internos como externos, con los que tiene que enfrentarse diariamente. Los cambios en los hábitos de consumo, en las formas de fabricación, en los productos demandados, en los canales de distribución y venta, en los costes, en la competencia desde otros lugares del mundo que operan con otras reglas, en la tecnología, en la formación de personas, en su capacidad de adaptación, en sus inquietudes vitales y aspiracionales que cambian con las generaciones, que vamos a decir de lo que piensan y necesitan los baby boomers o la generación X, los millennials, los Z, los alfa, en las leyes y normativas generales y específicas y además en sus interpretaciones y, por tanto, distintas aplicaciones nacionales, autonómicas e incluso locales, en las relaciones internacionales, en los tipos de cambio, en las demandas sociales y medioambientales, en las modas, en las crisis energéticas y los cambios que conllevan, en las relaciones políticas, tanto por ideología como por visiones electorales de carácter cortoplacista. En fin, todavía me dejo cuestiones que vosotros tendréis seguro en la cabeza, porque de la pandemia o de otras crisis sanitarias, mejor no hablar. Los que estamos hoy aquí sabemos lo que implican estos más de 100 años superando todas estas cuestiones, pero esa admiración consciente debemos ser capaces de trasladársela a toda la sociedad. Para ello, nace esta iniciativa y además, de nuevo, de forma pionera desde la provincia de Alicante, para mostrar nuestro reconocimiento y admiración a estas empresas, para que ellos
vosotros lo sintáis profundamente, para imprimirles fuerza para seguir y también para que nos sirvan de faro y guía a todos los demás. Evidentemente, dado lo aplastante de las cifras que, como siempre, debemos resaltar por su importancia, del peso de las empresas familiares en nuestra provincia, el 92%, y que además tienen como característica su visión a largo plazo, es normal que también las centenarias sean predominantemente familiares, y así es en todos los casos de esta nuestra tercera gala. Pero en las empresas familiares, además de todos los problemas que he nombrado, existe otro de gran importancia y que muy bien también ha expresado Antonio: las dificultades del relevo generacional y, en especial, el tema fiscal en ese momento. Por ello, es tan importante que la empresa en ese instante pueda continuar con su actividad, con el empleo, sin añadir más trabas a las de tener una siguiente generación dispuesta y preparada para seguir consiguiendo la proeza de superar con éxito lo que acontece alrededor de la supervivencia diaria de una empresa. Es por eso por lo que celebramos que una inmensa mayoría de las fuerzas políticas de nuestra comunidad, pues es una competencia cedida, vean la necesidad de proteger la continuidad de todas las empresas familiares, independientemente de su tamaño. Pues debido a sus efectos positivos en la economía y en la sociedad, las empresas familiares son un bien a preservar, como muy acertadamente ha indicado la Unión Europea. Además, estamos deseosos de compartir esta idea con aquellos que lo confunden con privilegios propios de otras épocas, ya que, por el contrario, preservar la actividad económica y el empleo es la principal función social que debemos perseguir todos. La empresa familiar es parte activa del bienestar de una sociedad, como generadora de empleo y riqueza, y debemos proteger consecuentemente su continuidad. Solo así podremos mejorar y obtener los recursos necesarios para mantener e incrementar nuestro valioso estado del bienestar. En otro orden de cosas, no puedo dejar escapar la ocasión, no solo por un criterio de actualidad, sino por coherencia con el tema que hoy celebramos, para apoyar y exigir la reivindicación de un trato más justo y equitativo en materia de inversiones con nuestra provincia. Curiosamente, fue en 1858 cuando la llegada del ferrocarril desde Madrid a Alicante, antes de la opción con la que competía de Barcelona, Valencia y Cartagena, supuso una auténtica revolución para nuestra economía. Pero de eso hace ya mucho tiempo. Hoy las cifras, las necesidades sin cubrir y sus negativas consecuencias son evidentes e impedirán, entre otras cosas, que muchas empresas continúen el camino hacia su centenario. Trabajemos todos juntos y desde todos los ámbitos para remediar desde ya este despropósito. Por último, quiero agradecer a todos los colaboradores que hacen posible este proyecto, que con la máxima ilusión iniciaron nuestros anteriores presidentes, Juan Riera de la Cámara y Paco Gómez de AEFA, con la inestimable ayuda de David Beltrá, así como el apoyo que desde el principio nos ha dado la Diputación de Alicante, Cajamar, KPMG, el Museo Comercial, y al que se sumó la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, Diario Información y Padima. Y gracias por el gran trabajo de todos los profesionales que hay detrás del proyecto. Pero sobre todo, enhorabuena una vez más a Almazara El Tendre, Carnicería Vicente Giner, Hijos de Antonio Ferre, José Borrell S.A., José María Gómez Mira el Avión, Obleas Quintín y Transportes Viuda de Tadeo Juan. Sois un orgullo para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, gracias a Maite por ese exigente papel como presidenta de AEFA. Vamos con el segundo galardonado de esta noche. Situados de toda la vida en el barrio del Raval Roig, la siguiente empresa centenaria es un claro ejemplo de cómo lo artesanal y la elaboración propia pueden hacer que un comercio sea tan único como especial. Y todo ello gracias al cariño, la calidad y el trato cercano. Esta carnicería se remonta a los años 1864, cuando mi familia baja de Anuncia, se instala aquí en Alicante, la ciudad, y vienen a aportar un poquito su buen hacer de esa cultura de embutido de la montaña, que es tan particular. Yo soy una sexta generación, tengo un legado de ellos, que sigo aquí con esa cultura del embutido y del buen hacer, adaptándonos a las necesidades siempre del cliente, ¿no? El cliente es el que nos marca las pautas para nosotros hacer adaptaciones a lo que le gusta. Por la cercanía, por la proximidad, por nuestro comercio, por el día a día, el tú a tú, nos sentimos muy cómodos y muy gratificados por nuestra clientela, porque aprecian mucho lo que el esfuerzo y saben apreciar el valor de lo que estamos luchando, mi señora y yo aquí todos los días, por satisfacer y tener productos, sobre todo de calidad. Carnicería Vicente Giner es una carnicería de barrio y con una trayectoria como estamos aquí, para que lo sepáis, larga. Y bueno, eso hace que tengas una relación con la clientela, un vínculo, es como de familia. Mi abuelo paterno son gente del campo, y mi abuelo por parte de padre es de gente del mar. Entonces hicimos una fusión para identificarnos un poquito y darle a esta clientela que tenemos tan buena, pues ese fue marinero, que está hecho con algas, plancton del mar, claro, y pulpo, por supuesto. Y también nuestro fue de setas, que hacemos con 5 tipos de setas diferentes, que nuestro fue de montaña, por supuesto. Mar y tierra, como la vida misma, mar y tierra. Un negocio de familia, familiar como el nuestro. Nosotros afortunadamente nos hemos compenetrado muy bien en el trabajo, los dos. Tenemos 3 hijos, los cuales adoramos, y no sabemos si el día de mañana cogerá nuestro testigo. Pues nuestro mayor premio es que el cliente venga al día 7 y diga: Vicente, chapo, lo que me llevé buenísimo, hemos quedado contentos con mis amigos, con la familia. Esa es la mayor satisfacción que nos queda. Empresa Centenaria 2022, Carnicería Vicente Giner. Entrega el galardón Luis Barcala, alcalde de Alicante. Lo recogen Vicente Giner y Loli Sánchez, propietarios y sexta generación. Un gran aplauso para ellos. Gracias
a EFA, a Cámara de Comercio y al resto de todos los que han hecho posible esta gala. Y bueno, y ahora Vicente quiere contar la pequeña anécdota. Una anécdota cortita, para no... Pues nada, mi abuela Ramona, mi padre le comenta que se traspasa una carnicería en Alicante y le dice, pues voy a volar a probar, a ver qué tal. Y mi padre le dice a mi madre, Paca, ¿qué fem? Anem a probar. Y Paca dijo, pues Vicentico, anem a probar. Y bueno, pues estén probando en cara. O sea, simplemente eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Enhorabuena. Continuamos. ¿Quién no ha acompañado alguna vez el aperitivo con unas almendras? Pues les aseguro que estos frutos secos, que seguro habrán probado, habrán sido pelados por la maquinaria de la siguiente empresa homenajeada. Y es que su dedicación, su innovación constante y su carácter internacional han hecho de Borrell uno de los más importantes y prestigiosos proveedores de maquinaria para el procesado de frutos secos en todo el mundo. Conozcamos mejor a esta empresa centenaria. José Borrell es una empresa de Denia, también con sede en los Estados Unidos y con clientes en todo el mundo. Nos dedicamos a la fabricación y al diseño de maquinaria para almendras y frutos secos. Celebramos 100 años manteniendo el mismo nivel de compromiso con la tecnología y la innovación que marcó nuestros inicios en 1922. En 1922, Ángel Borrell Ibars patentó su primera máquina de partir almendras, a la que pronto se unieron otras máquinas e invenciones que sentaron las bases de la mecanización del sector de la almendra. José Borrell Collado añadió numerosos nuevos diseños y patentes propias, a la vez que impulsaba las exportaciones, logrando convertir un pequeño taller mecánico en una fábrica industrial que ha sido continuamente renovada con tecnología punta, hasta el día de hoy. El camino no ha sido siempre fácil. Durante 100 años hemos superado múltiples desafíos que siempre han servido para crear nuevas soluciones tecnológicas y estratégicas para satisfacer a nuestros clientes y seguir haciendo crecer la empresa. Nuestro liderazgo tecnológico está avalado por más de 70 patentes propias, pero sobre todo por un gran equipo humano comprometido en hacer llegar nuestros productos y soluciones a cualquier lugar del mundo. Empresa Centenaria 2022, José Borrell S.A. Entregan el galardón Miguel Ángel Paredes, socio responsable de KPMG en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y Ángel Angulo, gerente del diario Información. Lo recogen José Roig Borrell, director general y cuarta generación, y Charles Body, director comercial.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Es una gran suerte poder representar a nuestra empresa en un reconocimiento como este. Pero bueno, para mí es especialmente y todavía una mayor suerte poder hacerlo en presencia de mis padres, que están con nosotros y nos acompañan, de Josefa Borrell y de Antonio Roig, sin cuyo coraje y su buena gestión este momento no sería posible. Y quiero aprovechar también para recordar muy brevemente a los fundadores de la empresa, en especial a mi abuelo José Borrell, y brindar este reconocimiento a todos nuestros clientes y a los trabajadores que son la razón de ser de nuestra empresa. Muchas gracias, muchas gracias a todos y muy buena noche. Desde su fundación, la siguiente empresa centenaria ha estado endulzándonos la vida. En sus comienzos, produciendo galletas para los helados y actualmente con un sinfín de productos enfocados para toda la familia. El secreto de su éxito es haber sabido, por un lado, mantener su carácter tradicional y, por otro, integrarse en nuevos mercados gracias a su tenacidad, su perseverancia y su constante evolución. Hace ya 115 años que Obleas Quintín nació en los bajos de la casa particular de Quintín García Verdú, el cual, junto con su hijo Antonio, pues empezaron a fabricar galletas para el helado. En los años 20, Quintín García falleció y su hijo Antonio fue quien cogió las riendas del negocio, ¿no? Entonces aquí fue donde Obleas Quintín pasó de ser un pequeño local a pasar a ser una empresa. Una empresa con sus instalaciones, hizo la primera nave, se compró la primera maquinaria más actual y con más capacidad productiva. Tras unos años de parón por culpa de la Guerra Civil, Obleas Quintín reinició otra vez la fabricación, pero nos vimos con muchos problemas a la hora de encontrar materia prima, como por ejemplo harina, para fabricar nuestros productos. Entonces se tomó la decisión de trasladar la empresa a Albacete, a La Mancha. Durante estos 115 años de trayectoria que llevamos, pues nos hemos tenido que adaptar a muchos cambios. Hemos pasado una Segunda República, una Guerra Civil, una posguerra, un montón de crisis, y bueno, nos hemos ido adaptando con mucha tenacidad, con mucho trabajo y sobre todo yendo poco a poco, siempre con cabeza y sabiendo hasta dónde podíamos llegar y dónde no. Hemos ido ampliando, trabajando para muchos otros sectores, como puede ser el sector de la confitería, de las chucherías para los niños, panadería, pastelería, envases de aluminio. Bueno, hemos ido adaptándonos. Aunque Obleas Quintín siempre hemos mantenido nuestro sentido tradicional, somos una empresa muy tradicional, pero no hemos parado de innovar, siempre hemos innovado. Yo creo que esto es quizá la clave de nuestra supervivencia. 114 años son muchos años. La verdad que estamos muy contentos por estos años que llevamos juntos. Una de las cosas también importantes es el mantener la familia unida y el poder seguir trabajando juntos durante muchos años. Empresa Centenaria 2022, la ibense Obleas Quintín. Entrega el galardón don Manuel Nieto, director territorial de Cajamar en Alicante. Lo recogen Juan Pablo García, CEO, y Martín Bonillo, consejero delegado, ambos cuarta generación de la empresa.
contar la historia de la empresa. Me llevaría mucho tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer este reconocimiento a la Cámara de Comercio de Alicante, a la Asociación de la Empresa Familiar y, en concreto, al Selecto Club de Empresas Centenarias. También a todas las autoridades, sobre todo al alcalde de IBI, de nuestro pueblo, por habernos acompañado esta tarde. Desde Obleas Quintín me gustaría transmitir el orgullo con que recibimos este reconocimiento, por varios motivos. El primero es por formar parte de este club tan selecto de empresas. Empresas con muchísima categoría, con una historia increíble, alguna de ellas clientes nuestros de toda la vida. Y segundo, porque hemos conseguido llegar a la cuarta generación. Hemos cumplido 115 años, sin pelearnos entre nosotros. Hito importante en una empresa familiar con tantas generaciones. Un amigo, el otro día, me felicitó por este reconocimiento. Aparte de darle las gracias, le dije: «Es han donat un reconeixement per vells». Y él me dijo: no, es per pesats». Entonces, ya nos reímos los dos juntos y decimos: «No, es per vells y per pesats». Pero no. Este reconocimiento es por trabajar como un burro, por ser muy perseverantes, por dormir poco, por continuar con los sueños de nuestros abuelos, por no salirnos del camino correcto, por el si se puede, se hace, y si no se puede, esperamos a que se pueda, por tener los pies en el suelo y, sobre todo, porque el nombre de tu familia sea respetado por todo el mundo. Los consejos y valores que las tres generaciones anteriores nos han transmitido no deben caer en el olvido, sino todo lo contrario. Las hemos recogido con mucho cariño y esperamos poder transmitirla de la misma manera a las generaciones siguientes. Consejos como tener claro cuáles son los cuatro pilares que sustentan a nuestra empresa: proveedores, clientes, trabajadores y familia. Proveedores, hay que tratarlos siempre con respeto y atenderlos en todo momento, ya que un proveedor contento es seguridad para tu empresa. Clientes, nunca darles problemas, ellos ya tienen los suyos propios. Darles solución en cualquier momento, ya que cliente contento es un activo para la vida. Trabajadores, tratarles con cariño, motivarlos y hacerles sentirse como en casa, ya que trabajador contento es productividad para la empresa. Familia, conversar educadamente, solucionar los problemas en conjunto y sentir que todos somos importantes, ya que familia contenta es sinónimo de estabilidad de la empresa. A nosotros, todo esto nos ha valido para llegar hasta aquí, recorrer un camino difícil, con muchas etapas, como una república, una guerra civil, una posguerra, una transición, diferentes crisis económicas y, recientemente, una pandemia, la cual nos ha afectado de una manera importante. Para despedirme, daré las gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, que nos han dejado una empresa, la cual tenemos que cuidar igual o más que lo hicieron ellos. Buenas noches. Muchas gracias, Laura. Autoridades, empresa hoy reconocida, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cita tan especial y bienvenidos a este magnífico y también centenario teatro principal de Alicante, sin duda el escenario perfecto para celebrar una nueva gala de empresas centenarias, repleta de emociones y que espero estén disfrutando al menos lo mismo que yo. Una gala que pretende servir de homenaje a siete empresas centenarias con mayúsculas y a todas las familias que de una forma u otra han formado parte de su historia, contribuyendo a la heroicidad de hacerla evolucionar hacia nuestros días, tras más de 100 años desde aquel sueño inicial de sus respectivos fundadores. Y al mismo tiempo poner en valor todo ese buen hacer que han demostrado durante décadas y ante tantas circunstancias y situaciones adversas. Por todo lo conseguido, le traslado nuestro reconocimiento y felicitación. Soy sin duda un ejemplo, referencia y un halo de esperanza para todos. A lo largo de estas últimas semanas, he tenido la gran oportunidad de poder visitar a estas siete protagonistas y conversar con las personas que hoy las lideran, portadoras todas ellas de un ADN centenario que la hace sin duda
diferente. Me ha llamado especialmente la atención la coincidencia en cuanto a los aspectos que resaltan como claves en el éxito de la longevidad de sus respectivas organizaciones. Y me gustaría compartir aquí hoy tres de dichos aspectos clave, alguno de ellos ya comentado por Antonio Ferri y por Pablo García. El primero, la especial relevancia de la familia, de los valores. Hablamos de empresas centenarias que han sido capaces de respetar y mantener los valores iniciales de sus fundadores, sabiendo asumir en cada momento el papel que debía ocupar cada miembro de la familia en la empresa. El segundo de los aspectos clave es su capacidad de adaptación, de resiliencia, en periodos totalmente adversos, y destaco, por encima de todo ello, el de la guerra civil, donde a la mayoría le fueron confiscados literalmente todos sus bienes, sus instalaciones, sus materias primas, sus productos, y aún así fueron capaces de resurgir de la nada en un momento muy difícil en la historia de España. Y el tercero de los factores, muy relacionado con el sector al que represento, es la capacidad que han tenido para endeudarse de manera equilibrada, en su justa medida, de forma que el apalancamiento asumido en cada momento les permitiera seguir creciendo, pero sin poner nunca en peligro la continuidad del negocio. Por tanto, y a modo de resumen, papel de la familia, capacidad de adaptación y endeudamiento equilibrado son las tres claves que yo resaltaría. Como ven, pues muy fácil entonces llegar a ser empresa centenaria, ¿verdad? Casi nada, casi nada. Aprovecho la oportunidad que se me brinda para mostrar tres agradecimientos. El primero, una vez más, tanto a la cámara, amigo Carlos, que por aquí se ve poco, amigo Carlos, como a EFA, querida Maite, por su ofrecimiento inicial, haciéndonos partícipes de esa maravillosa idea concebida junto a David Beltrán, y por la confianza que seguís depositando en Cajamar para continuar siendo parte protagonista de esta iniciativa sin igual. Así que muchas gracias a los dos. El segundo, al resto de entidades y empresas colaboradoras sin las cuales todo esto no sería posible. La Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, el Museo Comercial, al Diario Información, a KPMG y a Padima. Muchas gracias de corazón a todos. Les puedo asegurar que detrás de esta gala hay un trabajo enorme y no me puedo olvidar tampoco de los principales artífices del mismo, de Juanjo Gastón, de Andrés Sevilla, de Javier Mondejar y del fantástico equipo de Grupo Antón con Elena, Irene y Manolo a la cabeza. Yo creo que es un lujo, sinceramente, el poder compartir todo esto un año más con vosotros y seguir aprendiendo a vuestro lado. Permítame que el último agradecimiento sea en esta ocasión para todo nuestro equipo de Cajamar en la provincia, por la magnífica labor que vienen desarrollando, gracias a la cual seguimos creciendo, posicionando nuestra marca y prestando con profesionalidad y cercanía el servicio que la provincia de Alicante requiere y se merece. Vivimos momentos de enorme complejidad para todos que requieren lo mejor de cada uno. Estoy convencido que unidos hoy más que nunca, administraciones públicas, asociaciones empresariales y entidades financieras y financieras, principalmente, conseguiremos salir adelante reforzados, como lo han hecho siempre nuestras homenajeadas hoy. Aprovecharemos las oportunidades que sin duda van a surgir y situaremos a Alicante y a su provincia donde tiene que estar. Y me despido trasladando nuestro reconocimiento y admiración allá donde estén a esos valientes fundadores de las 7 empresas que hoy pasan a formar parte del exclusivo Club de Empresas Centenarias. A don Ángel Borrell Ibars, a don Antonio Ferre, a don Tadeo y a doña Ramona, a doña Virtude y a doña Dolores, a don Joaquín Sempere, el Tendre, a don Quintín García Verdú y a don José María Gómez Mira. A todos ellos, a sus familias y a todas las generaciones que dieron continuidad a su gran sueño. Un sueño que ojalá perdure otros 100 años más. Enhorabuena a todas, muchas gracias y que sigan disfrutando de la gala. Gracias, Manuel. Continuamos conociendo a más empresas homenajeadas esta noche. Un carro tirado por mulas fue el origen de la siguiente empresa centenaria. Cuando allá por el año 1918, el matrimonio formado por el yayo Tadeo y la yaya Ramona comenzaron un pequeño negocio que ha llegado hasta nuestros días. Hoy esta empresa alcoyana, referente en el sector del transporte, lleva sueños, ilusiones y prosperidad por todo el mundo.
empresa de Tadeo Juan es una empresa de transporte de mercancías nacional por carretera. Fuimos fundados en el 1918 en Alcoy y en la actualidad seguimos en Alcoy. Tenemos una flota de 16 camiones y hacemos también labores de logística y almacenaje para algunos de nuestros clientes más importantes. La empresa se fundó en 1918 cuando la yaya Ramona y el yayo Tadeo, que estaban en O'Neill, se enteraron de que se vendían unas caballerizas. Digamos que empezamos con la tracción de sangre, con animales. Se vinieron al COI, la compraron y empezaron a transportar. Desde pequeña siempre me ha llamado la atención porque mi padre, en concreto, le daba tanta importancia a las matrículas, hasta que investigué un poco nuestra historia y descubrí que, claro, al final las matrículas de los vehículos, personificábamos a los vehículos porque eran nuestro medio de, bueno, de llevar un plato de comida a la mesa, ¿no? Uno de los secretos por los que creo que hemos sido capaces de llegar hasta el día de hoy es porque se crearon cuatro empresas y cada hermano se dedicó a una empresa. Entonces, mi abuelo, que era el mayor, se quedó con viuda de Tadeo Juan. A nivel de empresa nos hemos centrado en los tres pilares, que son el talento, la calidad y las nuevas tecnologías. El talento porque somos una empresa de servicios y la gente tiene que tener vocación de servicio y estar dispuesta a atender al cliente lo mejor posible, ¿no? La calidad nos la creemos, no es decir por decir, sino que tenemos comités de calidad donde se plantean los problemas y desde dirección y el resto del equipo se trata de dar soluciones, y las nuevas tecnologías es lo que nos ha ayudado a optimizar todos los procesos. Como retos de futuro, lo que se nos plantea es decidir qué tipo de vehículos en el que nos vamos a centrar. Si el de gas, el de hidrógeno, el eléctrico, porque siendo una PYME es una inversión de mucho calado y hay que estudiarlo y pensarlo muy bien. Pues por supuesto que es una ilusión tener la satisfacción de haber pasado toda una vida empleada en un gremio y que ahora alguien de los tuyos pues te continúe la historia. Siempre para cualquiera que está al frente de una empresa, pensar que la empresa continuará a pesar de que las personas nos vamos, pues siempre es un orgullo. Empresa Centenaria 2022, la Alcoyana Transportes Viuda de Tadeo Juan. Entregan el galardón Iván Sempere y Eva Toledo, CEOs fundadores de Padima, y David Beltrán, del Museo Comercial. Lo recogen Vanessa Juan, cuarta generación, y Juanet Miguel, director de operaciones. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a los organizadores y a los patrocinadores la iniciativa y a los que hoy nos acompañáis por dedicarnos tiempo, ¿no? Que es algo que ni Amazon sabe todavía cómo vender. Vale. Pensando qué es lo que yo creo que nos ha llevado hasta aquí, aparte de lo que se ha comentado en el vídeo, es que la gente que ha estado con nosotros ha venido a sumar. Han venido a sumar los trabajadores, han venido a sumar los proveedores, la familia y los clientes que nos han exigido cada vez más y han entendido que, bueno, que había un periodo de adaptación hasta poder
acertar lo que querían ellos, ¿no? Por eso quiero hacerles también extensivo reconocimiento a todos ellos, porque nosotros hoy lo recogemos, pero detrás de nosotros somos muchos más. Muchas gracias. Enhorabuena. Y así, poco a poco, vamos llegando hasta el final de la tercera gala de Empresas Centenarias, pero aún nos quedan grandes historias por conocer. Este es el caso de la próxima empresa galardonada. Sus productos sazonan y dan sabor en más de 40 países. Su exitosa trayectoria es fiel reflejo de sus valores y de la experiencia adquirida tras más de 100 años de vida. Vamos a ver ahora, vamos a conocer mejor a Especias el Avión. Especias el Avión es una compañía de alimentación centenaria, dedicada al envasado, comercialización y distribución de especias, azafrán, pimentón, sales, mezclas de especias, sobre todo para sazonadores específicos y comidas singulares como por ejemplo la paella. Fue nuestro abuelo, José María Gómez Mira, quien junto a su padre, Guillermo, registran en la Oficina de Patentes y Marcas nuestra marca y nuestro logotipo. Esto ocurre en 1918 y es el primer registro oficial que tenemos de aquella actividad. La evolución de la compañía y de la marca es total. Ahora la capacidad de producción es completamente distinta y hemos pasado a fabricar de una forma manual, como fabricábamos a principios de 1918, 1950, a conseguir la casi total automatización de todos nuestros procesos productivos. Es decir, de vender en pueblos y provincias, hacerlo prácticamente en todo el mundo, porque vendemos en 40 países que están repartidos en los 5 continentes. En España, por ejemplo, el colorante alimentario es nuestro producto estrella, además fue con el producto con el que la compañía nació. Y luego, si salimos fuera de España, pues tenemos los productos cambian y nuestros productos estrella pues son el pimentón, el azafrán y sobre todo los productos relacionados con la paella. Yo creo que el secreto de la longevidad es un tema absolutamente de valores, ¿no? Y en esos valores sobre todo está el esfuerzo por superarte cada día, la perseverancia por no desistir en conseguir tus objetivos y sobre todo la búsqueda en nuestro caso por la excelencia. Es decir, para nosotros, nosotros lo que queremos es que nuestros productos sean excelentes y para ello pues hay unos procesos como es la selección de la materia prima, y el cómo presentas los productos, el cómo los mezclas para poder llegar para que cuando alguien pruebe tu producto le parezca algo absolutamente distinto, es lo que creo que ha conseguido que nuestros productos lleven tantos años en el mercado y que nuestra empresa sea ya centenaria. El futuro de la compañía es difícil de dilucidar porque estamos en una época y un entorno coyuntural muy complicado. Pero yo haría mención a algo muy importante y que nos han enseñado nuestros antecesores, y es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación es lo único que nos puede hacer seguir andando, seguir caminando y tener cierto futuro prometedor. Empresa Centenaria 2022, Especias el Avión. Entrega el galardón Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Lo recogen los hermanos Antonio y Carlos Gómez Gras, gerente y director comercial del Avión, respectivamente.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por venir. Autoridades, público en general, miembros de la Cámara, de la Asociación, de los colaboradores, de los patrocinadores, pero sobre todo muchas gracias a mi familia que está aquí y realmente es el verdadero motor de motivación que tenemos, ¿no? Bueno, la verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos por este galardón. Nos sentimos realmente muy agradecidos. Pertenecer a este club es algo absolutamente que nos lleva a un sentimiento de orgullo tremendo. Yo quiero también felicitar a EFA, quiero felicitar a la Cámara, porque la puesta en escena, la ejecución de todo este certamen es absolutamente increíble. Me lo he imaginado de una manera, pero desde luego es mucho más bonito y mucho más importante y más trascendental de lo que yo pensaba. También quiero aprovechar la ocasión para felicitar al resto de compañías galardonadas en este certamen. De verdad, mi más sincera enhorabuena. Esto es muy complicado y os deseo otros tantos años de éxitos y de actividad. Son 100 años. 100 años es una larga vida donde hemos convivido generaciones distintas en tiempos completamente diversos, con complicaciones distintas. Y la verdad es que es un logro, una proeza. Yo diría que es un hito histórico. Antes nos decía estadísticamente la compañera Maite lo difícil que es que las empresas sobrevivan, ¿no? Y todo esto es gracias al capital humano que durante todos esos años han formado parte de la compañía. Gracias a su sacrificio, a su ilusión, a sus ganas de trabajar. Yo quiero agradecerles a los que no están y a los que vienen todos los días a la oficina, a la fábrica, a trabajar con nosotros personalmente nuestro agradecimiento. Y sobre todo, para terminar, quiero destacar dos figuras clave en nuestra compañía. En primer lugar, el fundador, José María Gómez Mira, nuestro abuelo, una persona con una visión, un empuje, una motivación, un carácter emprendedor absolutamente espectacular. La segunda generación, que fue capaz de darle continuidad, darle desarrollo, buscar otros nichos de mercado, ampliar el negocio. Esa segunda generación donde estaban, y quiero decir sus nombres, José María Gómez Crespo, Guillermo Gómez Crespo y sobre todo mi padre, Antonio Gómez Crespo, una persona absolutamente vital, un ejemplo total como persona, como padre, como abuelo, como marido, como colega de trabajo, un 10 como persona que nos enseñó muchos valores y entre ellos nos enseñó lo que era la empatía, lo que era la solidaridad y lo que era la integridad. Muchas gracias. Perdón, brevemente me gustaría compartir con vosotros algo que decía mi padre y que, en mi opinión, resume bastante lo que es la filosofía de la empresa familiar. Él de vez en cuando decía: plantaron y comemos, plantemos y comerán. Muchas gracias. Enhorabuena. Como presidente de la Cámara de Comercio, si es tan amable, dedicarnos unas palabras. Bueno, buenas noches, buena nit, presidente de la Diputación, querido Carlos Mazón, alcalde de Alicante, querido Luis Barcala, presidenta EFA, amiga Maite, director territorial de Cajamar, estimado Manu, patrocinadores, patronos de la Cámara, comité ejecutivo, pleno, resto de empresarios, amigos todos. Y no me quiero olvidar de todos los alcaldes, ya no solo del de Aspe,
del de IBI, que también he oído que está por ahí, sé que también está el alcalde de Benidorm. No me quiero saltar a ninguno. A todos los demás alcaldes, compañeros, presidentes de la Cámara de Alcoy, presidente de la Cámara de Orihuela, queridos amigos, todos, me vais a permitir que mi saludo más entrañable sea para los representantes de las empresas centenarias de la provincia de Alicante, en especial para las 7 empresas que hoy están homenajeadas y que se incorporan al Club de Empresas Centenarias. Muchas gracias porque sois un ejemplo y porque con vuestra labor centenaria habéis contribuido y seguís contribuyendo a hacer provincia y a que esta tierra sea un gran lugar donde vivir y trabajar. No quiero avanzar más sin darle las gracias a mi predecesor, Juan Riera, a Paco Gómez y, por supuesto, a mi amigo David Beltrá, que fueron los que realmente iniciaron este proyecto y que si hoy estamos aquí y se ha creado el Club de Empresas Centenarias ha sido gracias a ellos tres y es de bien nacido ser agradecido. Y yo, de verdad, y saltándome el protocolo, me gustaría pedir un aplauso para los tres. Voy a ser muy breve, porque hoy el protagonismo es de verdad de las empresas, de los hombres y de las mujeres que han hecho posible todo esto. Todas las empresas que tienen documentados 100 años de existencia sin cambiar esencia ni de propietarios ni de sector empresarial y tienen un mérito increíble. Más aún en un mundo tan cambiante y en tiempos tan convulsos como los que hemos vivido recientemente y lamentablemente vivimos cada día. La economía española y la economía mundial está un poquito complicada. Por ello, una empresa que resiste más de 100 años es un modelo de buenas prácticas, de buena gestión y ejemplo para todos los empresarios de esta provincia y para nuestros jóvenes, que tienen un gran testigo y un gran ejemplo a seguir. Ayer, en un acto que teníamos en la Cámara, hablábamos de valores. Los valores que se transmiten de padres a hijos. Y esto, la verdad, es que sí que lo llevo muy dentro. Y me voy a saltar el guión. Ni no os asustéis, que no voy a hablar de cosas que no debo hablar, como a lo mejor alguno me criticó ayer. No lo voy a hacer, tranquilos. Voy a hablar con el corazón y voy a contar lo que sí que llevo dentro. Porque es que me siento uno más cuando estamos hablando de empresas centenarias. Tengo la suerte de ser, por parte de mi madre, quinta generación. Quinta de generación, como decía mi querido Antonio Valenzuela, de cacharreros. Mi tatarabuelo se vino con un carro y un burro desde Sevilla, que tenía un puesto en el mercado de Triana, su padre. Y se estableció aquí, muy cerquita, en la calle Bazán, Almacenes El Sevillano. Y hoy en día tengo la suerte de ser sucesor, pero la verdad es que no es fácil pasar de padres a hijos, mantener la marca, mantener la empresa. Sí que hemos mantenido vivo lo que mi padre me trasladó, ¿no? Lo que mi padre, yo tuve la suerte, o la mala suerte, porque la verdad que ha sido muy complicado, ¿eh? Vivir tres generaciones en la misma empresa, todos los que lo hemos vivido sabemos lo duro que es, ¿eh? Tener al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre, complicado. Yo no fui capaz de hacerlo y al final me salí, seguí en el mismo sector, pero me establecí por mi cuenta porque es muy difícil y muy duro, ¿eh? Muy complicado. Por eso todavía valoro más porque lo conozco y lo he vivido en mi propia sangre. Y vuelvo a lo que estaba. Mi padre me decía, Carlos, esto es un negocio de sangre. De sangre por dos motivos. De sangre porque se pasa de padres a hijos. Pero de sangre también porque pierdes hasta la última gota de sangre para mantener tu oficio, tu trabajo y llegar a final de mes todos los meses levantando la persiana, pudiendo pagar las nóminas, es muy complicado. Lo de ser empresario, de verdad, quien no lo ha vivido nunca, es muy complicado. Y tener que despedir a gente, muy duro. Contratarla, eso es muy bonito, pero cuando llegan momentos difíciles y tener que despedir, eso no se le desea a nadie, de verdad, muy duro. Las empresas centenarias, como decía, sois el mejor ejemplo de ello. Un ejemplo de superación y de capacidad, de evolución y de adaptación. En muchos casos se trata de empresas familiares, como bien ha recordado mi amiga y compañera de batallas, Maite Antón, de AEFA. Yo mismo, como decía, vengo de esa empresa familiar y lo conozco perfectamente bien. En este reconocimiento a las empresas veteranas tratamos que haya empresas más grandes y más pequeñas, porque no todas las empresas centenarias tienen un volumen de negocio muy importante.
Porque si tienen mérito de las empresas grandes, pues imaginaros una pequeña, ¿no? Y que siglo tras siglo siga, y no quiero hablar de ninguna, porque no quiero ni maximizar ni minimizar a ninguna. Las pequeñas, atendiendo a la clasificación, como habitualmente estamos acostumbrados a hablar, porque la grandeza de una empresa creo que no se mide por el tamaño de su facturación, sino por el proyecto que representan y por la calidad de las personas que la componen. Por respeto a la valentía de quien emprende y quien se la juega, como hacemos los empresarios cada día, robándole tiempo a nuestra propia familia, a nuestra salud muchísimas veces. La cita que hoy nos reúne tiene precisamente ese objetivo, poner en valor el tejido empresarial de nuestra provincia y dar visibilidad a las empresas que han cumplido más de 100 años. De ahí la creación de este club en el año 2019, que reúne en su seno a todas las empresas homenajeadas, las 9 que estuvieron en la primera edición, las 7 de la segunda edición y las 7 que hoy se suman a este club. Precisamente este faro, que es la imagen del Club de Empresas Centenarias, nos sirve de guía por su solidez, constancia y visión, entre otros muchos valores, y que han hecho de ellas referentes socioeconómicos que en muchos casos exceden nuestras fronteras. Todo eso hace que sean apreciadas y reconocidas y denominador común de las empresas que pertenecen al Club de Empresas Centenarias. Sin duda, con la experiencia de estos años, ya podemos decir que el Club de Empresas Centenarias ha sido una gran iniciativa que nos sitúa a la vanguardia a nivel de toda España y que reivindica el papel de las empresas que se mantienen más de un siglo. La Cámara de Alicante y AEFA, con el apoyo de las instituciones, Diputación, Ayuntamiento y los patrocinadores, han sido pioneros en este campo y podemos sentirnos muy orgullosos de la trascendencia que ha tenido. Quiero reiterar nuestra bienvenida a las nuevas empresas que pasan a formar parte de este club e insistir en el compromiso de la Cámara en seguir siendo una herramienta útil, representar a todas las provincias, a todas las empresas de la provincia y, por supuesto, ser el hilo conductor del esfuerzo, del sacrificio y de los valores que representamos los empresarios en esta provincia. Y, por supuesto, nadie nos va a callar para reclamar lo que realmente le corresponde a nuestra provincia. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Carlos Baño. Bueno, en el álbum de recuerdos de esta tercera gala de Empresas Centenarias no podían faltar los siguientes protagonistas. 2 siglos de trabajo incansable en los que han sabido conjugar la modernización y la evolución de la industria, siempre manteniendo su espíritu de elaboración tradicional. Orgullosos de aportar su granito de cultura, arte y salud al mundo. Les invito a conocer Almazara El Tendre. Almazara El Tendre es una empresa familiar, ya estamos aquí 6 generaciones, fundada el 20 de abril del 1839 y traída aquí, en Elche, al huerto del Tendre, en 1873. Fue heredada el 20 de abril del 1839 por mi tatarabuelo de su suegro. Desde entonces nos dedicamos a elaborar aceite de oliva para los agricultores de la zona y desde hace unos años ya nos dedicamos a la exportación y todo el mercado de Europa. Nuestro éxito ha sido un poco hacer los aceites muy equilibrados y muy suaves para que los paladares del extranjero, que no están acostumbrados, lo encuentren muy sabroso y elegante. Almazara El Tendre ha crecido en los últimos años y nuestra premisa es mantener un poco toda nuestra tradición, todo el saber hacer de nuestros antepasados.
Desde sus inicios, Almazara siempre ha pasado de padres a hijos. Joaquín Sempere fue quien heredó la Almazara, pasó a su hijo Gaspar Sempere, pasó a su hijo Joaquín Sempere, mi abuelo, pasó a su hijo Gaspar Sempere, mi padre, yo Joaquín y mis hijos Víctor y Joaquín Sempere, que ya llevan todo el tema comercial y llevan el tema de producción. El secreto de un buen aceite es el tiempo, desde que se recoge la aceituna hasta su extracción. Cuanto menos tiempo, más calidad. Aquí en la Almazara del Tendre contamos con la última tecnología en maquinaria, además de seguir con la tradición familiar. Hace unos 10 años empezamos a incorporar nuevos productos, cosméticas, mieles, todo relacionado en la dieta mediterránea. Y desde hace también unos 12 años iniciamos nuestro proceso de museos y visitas guiadas y turismo. Y le explicamos a la gente la bondad del aceite de oliva, le explicamos nuestra dieta, nuestro estilo de vida y sobre todo estamos muy contentos y estamos muy orgullosos de poder ofrecer o dar a conocer nuestro aceite de oliva. Empresa Centenaria 2022, Almazara El Tendre. Entrega el galardón Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. Lo recoge Joaquín Sempere, gerente de Almazara El Tendre y quinta generación, y su hijo Víctor Sempere, maestro de la Almazara. Ser breve, ya que soy el último y salimos ya. Bueno, darle las gracias a las autoridades, patrocinadores y organizadores, sobre todo, por este bonito y entrañable acto. Felicitar a mis compañeros homenajeados esta noche aquí. Y bueno, es un orgullo para mí estar aquí en este sitio tan bonito. ¿Quién iba a decirle a mi tatarabuelo que íbamos a llegar hasta aquí? Y amenazo que a los Tendres nos quedan todavía mucha cuerda y para rato. Y además tengo ya un nieto de 2 años que ya apunta maneras. Dedicar a este reconocimiento al equipo del Tendre, que veo por ahí algún asesor y algún contable, a mi esposa, a mis hijos y a los abuelos, que trabajaron muy duro para poder dejar siempre la empresa un poquito mejor a la siguiente generación. Y a mis padres, sobre todo a mi padre, que hace ya 3 años que no está aquí y estaría muy orgulloso de vernos. Gracias. Para poner el broche. Decía que para poner el broche a esta gala, si le parece, Carlos Mazón, nos dedica unas palabras. Bueno, ya para acabar, yo voy a ser aún más breve. Bueno, lo voy a intentar, por lo menos. Bueno, empezaré siendo breve con el protocolo. Querido alcalde de Alicante y resto de autoridades que estáis hoy aquí y patrocinadores, colaboradores y creadores de la idea. Porque, bueno, yo tuve el privilegio de estar, hablaba la presentadora del año 19, yo en el año 19 estaba en la Cámara de Comercio trabajando y recibí a 3 avanzados que vinieron con esta idea. Y en aquel momento no sabía que meses después mi vida iba a cambiar de esta manera, ¿no? Pero me sentí muy orgulloso y me pareció muy interesante
Estaba con mis compañeros de la Cámara de Comercio, que están aquí todos, y les mando un saludo, como siempre, compañeros. Decían, no, hoy no me voy a meter con los demás, ¿eh? Pero decía, bueno, oye, ya está bien, ¿no? Está muy bien, tanto emprendedor, tanto innovador, tanta startup, está muy bien todo esto, ¿no? Y tenemos que potenciarlo y tenemos que hacerlo, todo esto está muy bien. Oye, pero los que llevamos tanto tiempo y los que hemos visto tanto tiempo sufriendo todas las vicisitudes que habéis contado, permitidme que os tutee, ya sabéis que es vocación de confianza, no falta de respeto. Oye, ¿esto es qué, no? Aquí hay que ponerse en marcha, ¿no? Ahí estaba EFA, ahí estaba la propia Cámara. Enseguida aparecieron el resto de colaboradores que ya estáis aquí, apareció Cajamar, enseguida Manu, como siempre, apoyando, pareces alicantino ya, ¿eh? Eso está muy bien. Y luego, pues bueno, pues ha estado el Ayuntamiento, ha estado KPMG, está Padima, Museo Comercial y muchos más que estáis haciendo este ejemplo tan extraordinario. Yo estaba escuchando a los distintos parlamentos, no solamente de mis compañeros, las autoridades y los patrocinadores, que por supuesto que sí, sino sobre todo los premiados, ¿no? Porque cuando estaba escuchando a los premiados decía, madre mía, yo no, ya no tengo nada que decir, porque realmente el espíritu de lo que yo conocí y viví personalmente, el espíritu con el que esto nace y con el que tiene vocación de crecer, está todo dicho. Todos y cada uno de los que habéis venido por aquí, yo tampoco os voy a citar con nombre y apellido porque seguro que con alguno me extiendo más que con el otro. Todos habéis dado las gracias a vuestros antecesores, ¿no? Todos habéis dado las gracias a vuestro equipo, todos habéis dado las gracias a vuestros trabajadores, ¿no? Yo estaba escuchando a más de sectores tan distintos, de procedencias tan distintas, de puntos de la provincia que incluso no tienen demasiado que ver unos con otros, ¿no? Ya sabéis que en esta provincia las comarcas son como pequeños países, ¿no? Con su propio, a veces hasta con su propio lenguaje, su propio idioma, su propia estructura, ¿no? Con sus propios clústeres, y todo esto ocurre en nuestra provincia. Yo os tengo que trasladar, este es quizá la única reflexión que hoy quiero compartir con vosotros, aparte de, por supuesto, daros las gracias y haber cometido la temeridad y la operación de alto riesgo de, para concluir, darle la palabra a un político a 5 meses de sus elecciones, porque esto es un acto de extraordinaria temeridad y de alto riesgo que puede ocurrir. A partir de ahora, cualquier querido alcalde, cualquier empresario, cualquier acto que nos dé la palabra, sabe que está en una operación de altísimo riesgo, porque como sabéis que un político en periodo preelectoral es la especie más peligrosa de la creación sobre la capa de la Tierra. En cualquier caso, los que sí que habéis arriesgado de verdad habéis sido los empresarios, las empresarias, los de esta extraordinaria concatenación de perseverancia, de volver a intentarlo. Y yo lo que estaba pensando, que a ver si consigo decirlo de una dichosa vez, es la enorme suerte que tengo de ir por ahí representando a una provincia como la mía. Anoche yo volvía con el alcalde de Benidorm de la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, ¿no? Que es la World Travel Market de Londres. Y hemos estado allí vendiendo la provincia de Alicante, claro, bueno, el Benidorm, claro, se le escora para allá, pero yo los vendo a todos por igual. Y hemos dicho que tenemos una provincia que tiene más banderas azules de toda España. Y les hemos dicho a los turoperadores que tenemos una provincia que no solamente vende verano, sino que tiene ya por fin una cosa que se llama temporada alta y tiene otra cosa que se llama temporada maja. Y hemos dicho que tenemos una provincia que es líder peninsular en británicos que vienen todos los años, pero que también, por delante de Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga, líder peninsular. Y que también es líder peninsular en británicos que han decidido residir permanentemente aquí, más que Valencia, Málaga, Madrid, Zaragoza, Barcelona. Y también les hemos dicho y les hemos recordado que esta provincia no solamente es la provincia del verano y de la temporada alta, sino que también es la provincia de la Navidad, porque Turrón es de aquí, porque los juguetes son de aquí, y porque las uvas de la Nochevieja, y esperemos que ya del resto del año, al menos cuando esté en temporada, son también de aquí. Y porque la provincia más exportadora y desde donde sale y entra casi el 30% del import-export de toda España nace de la provincia de Alicante y en general del Levante español. Y esto lo hemos dicho con extraordinario orgullo, ¿no? Y yo cuando veo ejemplos como los que hoy aquí habéis trasladado, pues me da no solamente un gran orgullo y satisfacción, como diría aquel, sino sobre todo me da la alegría de pertenencia. Alguien ha dicho por ahí, no es frase mía, pero yo la asumo, que el empresariado, las empresas en la provincia de Alicante son una suma individual maravillosa,
un ejemplo que uno a uno es extraordinario, pero que si fuéramos capaces de juntarlos a todos seríamos imparables. Y esa es la gran asignatura pendiente que tenemos, porque de verdad que sí que lo somos, porque de verdad que sí que lo sois. Ir por ahí y que te llamen representante de una provincia como la de Alicante, pues uno como que se levanta 2 centímetros más o 3 centímetros más del suelo. Es algo sublime, ¿no? Uno que va aceptando retos por ahí, y ya sabéis a cuáles me refiero, pues básicamente tiene que ver con el peso que tiene que tener tu provincia, ¿no? Eso va a ser algo que nos tiene que llevar siempre con todos nosotros. Y con ejemplos como los que hoy volvemos a escuchar, con ejemplos como los que hoy podemos volver a asumir para trasladarlos, nos damos cuenta, por tanto, que no hay que elegir entre startups, innovadores, emprendedores y empresas centenarias, sino que gracias a los ejemplos de las empresas centenarias tenemos ese faro, que es un acierto del creativo, que no sé quién sea o creativa, pero le doy, Maite se ríe y dice, debe ser de mi empresa. Y seguro que sí. Pero ese faro es el faro que hace que no tengamos que decidir entre una comarca o la otra, entre un sector u otro sector, en el que no tengamos que decidir entre startups de hace 24 horas que vienen con una rabia y con unas ganas de romper el mercado, que es espectacular y tenemos que ayudarles, pero tienen que tener una referencia, porque, como ya sabéis, lo importante no es los fracasos que tengas, sino cómo te levantas de ellos. No es importante cuáles son los problemas que has tenido, sino qué soluciones le has dado a esos problemas. No hay otra referencia como empresas centenarias en nuestra provincia. Es para mí un honor poder dirigirme a estos 7 nuevos miembros del Club de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante, como lo fue hace unos años y el año pasado, hacerlo con otras empresas. La ayuda que os tenemos que dar las distintas administraciones con la carga impositiva, con la eliminación del impuesto a la muerte, que no es el impuesto a la muerte solamente, es el impuesto al esfuerzo de todas las generaciones anteriores, es el impuesto más injusto que puede ocurrir cuando uno quiere referenciar el futuro, el más injusto. Los que luchamos contra esa manera de pensar, porque entendemos que con esos faros lo que tenemos que hacer es que brillen cada día más y que cada día pongamos menos problemas desde las administraciones, los que estamos en ese club y los que pertenecemos a esa manera de pensar, porque hemos visto la referencia que podéis ser para todos nosotros, somos los que de verdad pensamos que juntos, somos imparables. Individualmente ya habéis visto, ejemplar, casi mágico, pero juntos somos imparables. Así que vamos a hacer que ese faro brille todavía un poquito más, porque bien organizados y bien unidos, nadie nos va a parar. Muchísimas gracias. Gracias, presidente de la Diputación. Y vamos llegando al final. Pero esta gala no puede acabar sin agradecerles, al fin y al cabo, su asistencia, con la cual contamos ya el año que viene, ¿eh? Seguiremos disfrutando así de su compañía y, de paso, podremos comprobar juntos que todo sigue, al menos, como hoy. Pero antes de decirles adiós, quisiera convocar a todos los premiados, organizadores, patrocinadores y autoridades, a acompañarme en este escenario para poder hacernos una gran foto de familia. Y a todos ustedes pueden acceder al hall, mientras tanto, para disfrutar de un estupendo cóctel. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Hasta el año que viene.